Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? <laughs> pues batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, eh, andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted, pues no es así, los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024. Sin duda, sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá entonces Amno recibir esa pensión? <laughs> Ese cuate no necesita si, si él dice que vive sin nada. Entonces la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. ¿Se irá a su rancho? Eh, yo creo que sí va a ser tal la derrota tan inesperada para él que le rompe todos los planes que pudo haber tenido de continuidad. En todo caso, el próximo presidente o presidenta deberá investigar AMLO para legitimizarse. Seguro, seguro. Y debe ser un golpe inmediato y rápido, no solo él, los otros ratas que andan ahí, por violaciones, no solo de robar dinero por violaciones flagrantes a la Constitución. ¿Usted que ha estado en el mismo lugar, don Vicente, los generales le ordenaban qué hacer? Otra pregunta súper interesante. No son los generales. Y habría que conocer cuáles andan del lado de el que está ahí con un montón de medallas y montón probablemente de dinero porque lo han maiciado más que a nadie. ¿Debe ser investigado entonces los altos mandos por enriquecimiento iluso y, y, act y actos de corrupción? Sin duda, sin duda. En fin, ¿sobreviviremos a la cuarta transformación? Sí, con un país marchito, destruido, una apatía de la gente por la política, por el gobierno. Hay que reconstruir un futuro alegre, un futuro optimista, un futuro real que este país puede tener, debe tener y alguien se lo tiene que traer. ¿Usted sobrevivirá? Yo pues espero que, que pasar de los 100. ¿Cómo debemos despedirlo? Eh, con un beso y un abrazo. Este, ¿Cómo me tienes que despedir del programa? Ojalá con buena información para la gente. De la vida, repito, me queda un tramo que recorrer. La, Espero largo. la advertencia para el país. Ojalá y Xochitl nos cubra eso: de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. A ver, repite su último. Eso está interesante. No, no. Es que eso es el meollo pues, del asunto. Eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está.